Mientras los cubanos esperan la llegada del Papa Juan Pablo II, se están dando los últimos toques finales a la Plaza de la Revolución, donde se celebrará la mayor misa masiva en el último día de visita del Sumo Pontífice. La imagen del Sagrado Corazón ahora está junto a la figura del Che Guevara, y a su sombra un grupo de jóvenes y de clérigos ensayaron la ceremonia religiosa que el Papa realizará el domingo. El gobierno negó las acusaciones de la prensa extranjera de que el Estado cubano será el principal beneficiario financieramente de la visita del Papa.